Muy buenas a todos, les habla Tede Yo Navideño y hemos vuelto a Crash Bandicoot 2 en Trans. Venimos otra vez de que Tede Ciego aparezca una vez más. Otra caja que se me olvidó en toda la cara. Y esperemos que no pase lo mismo. Bueno, de hecho no va a pasar lo mismo porque ahora ataca un jefe y aquí no hay cajas, ¿no? En teoría no hay cajas. A ver, ¿de qué trata este jefe? El Crash falso. Una imitación nuestra totalmente horrible, aunque la verdad... Los fans le tenemos un cariño enorme. Y Crash es muy querido, a mí también me encanta. Ojalá aparezca en Crash Team Rumble, ojalá. Bueno, ahora será un villano contra nosotros. Pero él está feliz, ¿no? Normalmente los jefes están en plan molestos. Vean, hay Coco rabiosa y Crunch también estaba rabioso. Me pregunto si también será de los nuestros cuando le derrotemos, como lo hacen Crunch y Coco. Lo averiguaremos. A darle, Crash falso. Ahí está. ¡Eh! Imita mis movimientos. LOL. Esto de hecho ya lo había visto, creo que antes. ¿Y quién me mata? Esta música, ¿a qué era? Me recuerda mucho. ¡Eh! Y se burló de mí, sacó un yoyo. ¡Qué rata! ¡Eh! Pero no puedo quedarme quieto si no pasan cosas malas. Ok, puedo cruzarme de él si giro. Si salto, saltará conmigo y me matará. Tiene pantalones verdes. ¿Esta música qué me recordaba? No me acuerdo, la verdad, pero bueno, a ver. Debo hacer que se muera con cosas con... Ahí está, perfecto. Se muere F y Crash, le quitamos la vida. No me debo quedar quieto. Si me quedo quieto, pierdo. No, es que tengo que calcular, Dios mío. Maldito Fake Crash. Pues ya está, muchachos. El título, ya tenemos título para el nuevo video. Fake Crash se divierte y humilla a Tedeyu. No, ¿pero por qué? No. Me rehúso a tener el acu de la vergüenza. Y me rehúso a sacar Game Over. Ah, pues tengo doble acu aquí. Antes tenía doble acu, claro. Mira, lo voy a perder épicamente. Lo voy a ganar sin acu, lo voy a ganar sin acu, sí o sí, ¿eh? A ver. Analicemos. Ya, perfecto, ya sé qué hacer. Perfecto. Ya. Ahora cambié el patrón. Ahora es al revés, así. Perfecto. Llevamos el patrón de las flechas. ¿De yo serio? ¡Oye! ¡Las flechas no salen! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Todavía hay más arriba! ¿Qué pasó? ¡Oh no! ¡Me quedé quieto! No es bueno. ¡No! ¡Maldito Fake Crash! ¡Alto combate de jefe! Me gusta por lo original que es. No te quedes quieto. ¿Qué? El área de efecto de su ataque es tan grande. Es al revés. Perfecto. Perfecto, giro. Para no quedarme quieto. Giro otra vez. No. Ya, se murió. No. Si me quedo quieto mucho tiempo. Ya está. Adiós, Fake Crash. El combate ha sido... muy divertido, muy interesante. Wow, o sea, me ha gustado mucho. Ha sido muy original. Claro, Fake Crash como nos imitó y... ¡Ay, qué guapo, me ha gustado! Entropy, en trans, ¿eres un torpe? Ese no era Crash, era una especie de Crash falso. En trans, ¿y cómo lo iba a saber yo? También te engañó a ti. Además, nunca encontrarán nuestro escondite ni en un millón de años. Aquaku. Buen trabajo, Crash. Con algunos cristales más podré abrir el vórtice y llegar al escondite de Entropy. LOL. No nos podrá encontrar. Siguiente escena. Lo encontraremos. Ya tenemos ahora el Super Giro Tornado. Pulsa giro varias veces para girar más y flotar temporalmente. Ok, esta es la típica. ¿A esta música de qué es? Déjame recordar. Esa música obviamente es de un Crash conocido. Pero no me acuerdo cuál.
Ah, ya sé, ya recordé. Lo puedo estar pensando mucho tiempo. Es de los niveles de avión de Crash Bandicoot Warp. Me demoré mucho, pero ahí está. Menos mal, menos mal. Uf. Bueno, chicos, ahí está el jefe Crash falso. Y ahora, yo pienso que va a ser todo por este capítulo. Puede ser que saque dos hoy día porque este ha sido muy corto. Pero quiero dejar un capítulo especial para cada jefe porque cada uno es especial a su manera. Bueno, así que eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Un buen like si es así. Siempre para apoyar al canal. Y hasta otra. Adiós. Adiós.